otro día, cuando hice el test en Abu Dhabi de GP3, lo estuve pensando de que ya estaba dentro del circo, ¿no? Que estás ya, compites en el mismo circuito y el mismo día que ellos, y que quieras o no, te pueden estar mirando o se enteran de que tú estás ahí. Y bueno, no creo que ponga ni presión ni nada de nervios, pero también es bueno estar ahí. La Fórmula 1 de este año, la verdad es que me ha decepcionado un poco por las diferencias que habían entre coches, solo por eso, porque al final eran batallas entre los equipos, entre el mismo equipo, los dos pilotos. Pero bueno, me ha gustado bastante Hamilton, lo que ha hecho. Creo que aún teniendo el mejor coche siempre es difícil ganar tanto y tan repetidamente. Y también creo que ha acertado bastante Fernando al cambiar de equipo y que tendrá una muy buena oportunidad ahora. Creo en la posibilidad, de que está la posibilidad, pero también soy consciente de que cada vez es más difícil, cuesta más conseguir patrocinadores, empiezan a entrar muchos pilotos pagando, pero bueno, sí, yo creo en que se puede llegar y me voy a esforzar hasta el último minuto que tenga para intentar llegar. Si no fuera por cada uno de esos patrocinadores como vosotros, no podría estar aquí. Y sí, si algún día llego a ser piloto profesional, ya no hablamos de Fórmula 1, que está cada vez más difícil, pues sí, me acordaría de ellos y los llevaría conmigo. Lo único que me cuesta más es el viajar, el coger un avión, tener que estar todo un día en un aeropuerto para viajar a la carrera, pero sería la única parte que no me gusta de esto.